Profesora, buenas tardes. Hola niñas, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también estoy con el polo. Sino que está como buenas tardes, profesora. Yo estoy con la chompa. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Hola, papá. Buenas tardes, niños. Profesora, va a revisar la tarea. ¿Cómo? Profesora, la tarea. Ya, ahorita lo vamos a ver. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, niños. Bueno, estoy usando los datos del celular. Espero buenas que... Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Espero que den, niños, en el caso por A o B que se cortara la reunión y se van mis datos, no salgan ustedes de la reunión ya. Ustedes continúan y yo voy a ver la forma cómo conectarme, así me vaya a una cabina de internet. Ya, niños, pero ustedes no salgan de la reunión y siguen trabajando. Siguen trabajando, ¿ya? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar ya para no dejar pasar el tiempo porque ayer hemos tenido este problemita. Sí, profesora, el tiempo pasa muy rápido y los minutos y las horas. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién falta leer? Aloida, André y Mayreli. Nicole, ¿no me enviaste tu audio? A ver, Aloida está presente. Profesora, pero si me escucha bien o mejor para leerlo así por acá. A ver, léelo. Empieza, Nicole. Sobrevive a la guerra y muere por falta de amor. Al regresar de la guerra de Pitnay, un soldado que defendió a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo algo que pedir, un favor. Traigo a un amigo que me... Pero les tengo que pedir un favor. Ajá. Traigo a un amigo que me gustaría se quedara con nosotros. Claro que sí. Le contestaron llenos de alegría por su regreso. Nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que debes saber. Siguió diciendo. Mi amigo fue gravemente herido en la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Sus padres no lo quieren, no tienen dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. Siento mucho el escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar. No, mamá. Papá, yo quiero que él viva con nosotros y que seamos su familia. Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Una persona tan limitada físicamente sería un gran peso para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podríamos cuidarlo adecuadamente. Yo pienso que estás demasiado afectado con ese caso. Deberías de regresar a casa y olvidarte de él. Tu amigo
encontrará una manera en la que viva él solo. Además, es responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un lugar para veteranos de guerra. Para eso pagamos impuestos. Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto al caer de la ventana de un edificio. La policía creía que era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror, descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. El representante del ejército le relató algo que el joven había querido mantener un secreto. Había sufrido los efectos de la explosión de una mina. Él mismo era el amigo y quería saber de antemano si sus padres verdaderamente lo aceptarían. Lamentablemente, al percibir la negativa, se suicidió desesperado. ¿Se? ¿Qué dice ahí? ¿Se? Se suicidó desesperado. Ya, muy bien, Nicole. A ver, una recomendación, Nicole, cuando leas, trata de observar bien las... concentrarte, ¿no? En lo que estás leyendo, para que no se te vaya por ahí algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, al inicio, por ahí una frasecita, agregaste un término más, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto, hay que estar tranquilos, relajados y concentrarse, pues, en la lectura. Ok, Nicole, muy bien, vamos con... A ver, espérate. Ajá. Vamos con Aloida. ¿Está Aloida en línea? Aloida. Andrés Sigüenza. Sí, profesora. Vamos contigo, André. A ver, fuerte y claro, André. Al regresar de la guerra de Vietnam. Título primero, hijo. Sobrevive a la guerra y muere por falta de amor. Al regresar de la guerra de Vietnam, un soldado telefonó a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo un amigo que me gustaría se quedara con nosotros. Claro que sí, le contestaron llenos de alegría por su regreso. Nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber. Sigo diciendo, mi amigo fue gravemente herido en la guerra. Alto, hijo, alto. Bueno, acá dice, pero hay algo que deben saber. Siguió diciendo. Sí, esa es como la narración nada más. A ver, nuevo esta parte del guión. Pero hay algo que deben saber. Siguió diciendo. Mi amigo fue gravemente herido en la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Sus padres no lo quieren. No tiene dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. Siento mucho al escuchar eso. Hijo, a lo mejor podemos encontrar un lugar donde él se pueda quedar. No, mamá y papá. Yo quiero que él viva con nosotros y seamos familia. Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Una persona tan limitada físicamente sería un gran peso para nosotros. Tenemos nuestras vidas por vivir y podríamos cuidarlo adecuadamente. Yo pienso que estás demasiado afectado con ese caso. Deberías de regresar a casa y... Tu amiga encontrará
una manera en la que pueda vivir él solo. Además, él es responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un lugar para veteranos de guerra. Para eso pagamos impuestos. Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto al caer de la ventana de un edificio. La policía creía que era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror, descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. El representante del ejército le relató algo que el joven había querido mantener en secreto. Había sufrido los efectos de la explosión de una mina. Él mismo era el amigo y quería saber de antemano si sus padres verdaderamente la aceptarían. Lamentablemente, al percibir la negativa, se suicidó desesperado. Ok, muy bien. Muy bien, De. Vamos con Mayreli. Mayreli. Un errorcito nomás. Mayreli. Parece que muy pegada estaba la hoja y no puse. Mayreli, activa tu micrófono, hija. Mayreli, ¿me escuchas? Mayreli, tu micrófono está apagado. ¿Puedes encenderlo, por favor? Mayreli. ¿Está Jefferson en línea? Jefferson. Jefferson no está en línea. Aloida. Bien. A ver, Mayreli, Jefferson y Aloida me tienen que enviar un audio de su lectura, ¿sí? A mi WhatsApp privado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Quedan los tres niños pendientes. Jefferson, Aloida y Mayreli. Me tienen que enviar un audio de la lectura. Hoy mismo. Ya, para poder evaluarlos. Hoy mismo, un audio. Ok, vamos a empezar, chicos. Vamos. Bueno, hay una tareita que ha quedado pendiente, ¿verdad? A ver. Acerca del verbo. Estamos trabajando el verbo ahora, niños. Ahora tienen que aprenderse muy bien porque algunos de ustedes ya van a pasar a secundaria y tienen que tener muy una buena base. ¿Sí? Entonces vamos con acá. Recordando lo que hemos trabajado. A ver. Muy bien, chicos. Atentos, por favor. Atentos. Aquí está. Muy bien. El verbo. El verbo es la acción. Es la acción. Si puede ser una acción física, como cantar, correr, saltar, jugar, mirar, escribir, reír, ¿no? O también puede ser una actividad mental. Pensar, razonar, imaginar, crear, ¿sí? Bueno, esta tarea ha quedado pendiente, niños, para identificar los verbos. A ver, vamos a ver. Listo, chicos. A ver. Vamos a participar, ¿ya? A ver, Merly Colque. A ver, ahí tenemos. ¿Cuántas oraciones hay, Merly, ahí en este texto? ¿Cuántas oraciones hay? Merly, cuatro. A ver. Hay cuatro oraciones. Vamos a ver de acá. Hasta acá hay una oración, ¿verdad? Recuerden que las oraciones son aquellas que empiezan como... Bueno, es una frase, ¿no? Que tiene sentido, tiene lógica.
Aparte que, empieza con mayúscula y termina en un punto, ¿sí? Bueno, vamos a ver, la primera oración, mi papá trabaja en una zapatería, ¿sí? La segunda oración, todos los días se levanta y va hasta su trabajo. Van dos, la tercera, él hace zapatos para niños. Ahí vamos, vamos tres. Mi mamá me dijo una vez que mi papá trajo unos zapatos muy hermosos y duraron mucho tiempo. Ahí van cuatro, Mayreli. Y acá hay otra, mira, perdón, Gracie. Y acá hay otra, cuando sea grande trabajaré como zapatero y haré muchos zapatos. En total hay cinco oraciones. Bueno, dentro de esas oraciones pueden ustedes encontrar que hay oraciones compuestas. Sí, compuestas. Es decir, que se pueden de ahí despegar dos. Pero sigue siendo una oración, ¿ya? Sigue siendo una oración, no es una oración compuesta. Solo una pregunta, ¿activo mi cámara? Sí. Todos con la cámara activa, chicos, para ver que están trabajando, que están atentos, porque si no voy a pensar, están durmiendo o dejaron ahí activo el chat, el Zoom, y están haciendo otra cosa. Profesora, yo ayer me salí de la reunión porque mi batería está en 5, se apagó. Ya, ok. Y yo vi que enviaron una captura de pantalla de Toitito con su ropa. Ya. Sí, hemos tenido problemas con el internet ayer. A ver, chicos, vamos a encerrar todos los verbos que encontremos en la primera oración primero, ¿ya? A ver, con Carlos Acevedo. Micrófono activo, Carlos. Profesora. Mi papá trabaja en una zapatería. A ver, rapidito, porque ustedes son niños ya grandes. Ya el verbo lo han venido desde primer grado. Recuerden, en primer lugar, el verbo es... Ya, muy bien. El verbo es una acción. Que puede ser física, como correr, saltar, reír, jugar, o mental. Mental podría ser pensar, imaginar, crear, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí mi papá trabaja, ahí está la acción. Trabaja del infinitivo, trabajar. Muy bien, vamos a un verbo. Vamos con otro compañerito, a ver quién está por acá. Gracie ya participó. Nicole, a ver, vamos Nicole, la segunda oración. Todos los días se levanta y va hasta su trabajo. Verbos. Levanta. Ajá, del infinitivo levantar, ¿verdad? Todos los días se levanta, de levantar. ¿Ese nada más, Nicole? ¿No hay otro verbo? Trabajo. Pero, a ver, mira, Nicole, ya tú me dices que trabajo es un verbo, pero resulta que al lado hay un su trabajo. Esta palabra trabajo está cumpliendo la función de verbo. Es una acción ahí. Es una acción su trabajo. No. A ver, su trabajar. A ver, más o menos acomódalo. Su trabajar, ¿estaría bien? Y va hasta su trabajar. No. No, o sea, no se refiere a una acción. ¿Qué es en este caso? Está acompañado por un su trabajo. Es adjetivo. ¿Es un adjetivo trabajo? ¿Es una cualidad, una característica? ¿Algo que determina algo? ¿Sí? ¿Es un adjetivo? Su trabajo. ¿Qué es trabajo? A ver, Brian, ¿qué es trabajo? Brian. Presente, Miss. ¿Qué es trabajo? ¿Qué viene a ser la palabra trabajo? Sustantivo. Muy bien, Brian. A ver, chicos, todos atentos, por favor, acá. Aquí hay un adjetivo posesivo, su. Y después de un adjetivo tiene que ir un sustantivo, pues. Su trabajo, su casa, su perro, su cuadro, su mochila, su cuaderno, su lápiz, su celular, su laptop. ¿Sí? Después de un adjetivo va a ir un sustantivo, ahí está. Entonces, trabajo es un sustantivo, no es un verbo, no es una acción. Sí, hay momentos que sí van a encontrar ustedes a la palabra trabajo como verbo. Por ejemplo, yo trabajo en el mercado. Ahí sí es un verbo, niños. Yo trabajo en el mercado. Ahí sí la palabra trabajo está cumpliendo la función de verbo. Pero en este caso no. En este caso está cumpliendo la función de sustantivo. Su trabajo. ¿Sí? Nuestro trabajo. El trabajo. ¿Sí?
Ok. Voy a borrarlo para que no se confunda. Pero ahí falta un verbo. A ver, Andrés Sigüenza. Ahí falta un verbo, Andrés. Todos los días se levanta y va hasta su trabajo. ¿André? No, no hay. ¿No hay? A ver, alguien que me diga que sí hay un verbo ahí. Hay una acción más. ¿Va? 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 ¿De qué infinitivo? ¿De ir? De ir, sino que está conjugado. Si no, no va a decir y ir hasta su trabajo. No, pues, y va, debe ser, está conjugado, ¿sí? Y va hasta su trabajo. ¿Bien? Ahí sí, va, de ir hasta su trabajo, ¿sí? ¿Dónde va otro? Muy bien. Tienen que ustedes ver qué función cumple, pues. En este caso, va es un verbo, está conjugado. Siguiente oración, a ver, para Fernanda, ¿ya? María, Livia Fernanda. Él hace zapatos para niños. Verbo. Hace. Hace, del infinitivo hacer, de hacer zapatos. ¿Sí? De hacer zapatos. Muy bien. Vamos con Taira. Mi mamá me dijo una vez que mi papá me trajo unos zapatos muy hermosos y duraron mucho tiempo. Verbos. Taira. Dijo y trajo. Ajá. Mi mamá me dijo de decir, ¿verdad? De decir una vez que mi papá me trajo unos zapatos. ¿Quién dijo? Mi mamá, ¿sí? Está realizando la acción. Es una acción, dijo. Pero ahí falta un verbo más, a ver, Taira. No, ahí, a ver, hay más verbos, a ver. Yo lo sé, profesora. Taira. A ver, Taira. La profesora. ¿Cuál? Trajo. Muy bien, Taira, trajo, del infinitivo, traer. Mi papá me trajo unos zapatos, de traer zapatos. Sí, ahí te lo puedes acomodar, de traer zapatos. Traer unos zapatos. Es un infinitivo, es un verbo, trajo, está conjugado ya. Muy hermosos y duraron mucho tiempo. A ver, Mayreli, verbo, ¿habrá otro verbo? Mayreli creo que tiene problemas con el con el micrófono. Jeremy, a ver, Jeremy. Y duraron mucho tiempo. Verbo. Jeremy. Yo, profesor. Duraron. Duraron. Del infinitivo durar. De durar mucho tiempo. ¿Sí? De durar mucho tiempo. Ahí sí, ¿verdad? Durar mucho tiempo. Durar. Muy bien. Robinson, cuando sea grande, trabajaré como zapatero y haré muchos zapatos. Verbos. Trabajaré y haré. Ok, muy bien, Robinson. Trabajaré. Del infinitivo trabajar, de trabajar como zapatero, ¿verdad? Trabajar como zapatero. Y haré muchos zapatos de hacer, ¿verdad? De hacer muchos zapatos, del infinitivo hacer. Muy bien, listo, chicos. Es muy fácil identificar, niños, el verbo, la acción, ¿sí? Muy bien, a ver, comparen con su cuadernito, por favor, tienen 20 segundos. Yo lo hice todo, profesora. Todos están bien. Sí, profe, a mí nada más me ha faltado uno. Ah, no, 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 no. Sí, sí lo tengo, profesora. O sea, sí, todo está bien. Ok, chicos. Ahora vamos a aprender acerca de los accidentes del verbo. Si prestemos atención a esto, por favor. Los accidentes vienen a ser las conjugaciones, ¿sí? Las conjugaciones. Ustedes saben que el verbo, cuando tú vas a combinarlos con pronombres, con sustantivos, cambia, ¿sí?
Por ejemplo, si yo digo Taira, Taira estudia en renovación, ¿sí? Estoy hablando ahí de un presente, estudia, ¿no? Ahora. Y si yo digo, por ejemplo, profesora, en pasado, ¿cómo sería? Taira estudió. En renovación. ¿Ven cómo varió? ¿Ven cómo cambió ese verbo? En presente es estudia. Sí, en cambio, en pasado es estudió. ¿Y en futuro cómo sería? Profesora, estudiará. Para cada vez estudiará. Claro, o sea, se dan cuenta profesora, cómo cada cambia. Verbo, ¿cómo? Profesora, cada verbo tiene 9 formas de expresarse. En realidad, más formas, hijo. Ese es el simple nada más. ¿Cómo? En cuanto al por ejemplo, en el caso del pasado, del tiempo, hay más formas. Ya lo van a ir viendo más adelante. Ya lo van a ir viendo más adelante, niños. En realidad son más formas, ¿ah? Pero estos son los simples, los básicos, se podría decir, ¿sí? A ver, entonces, como les digo, el verbo varía, profesora, cambia. Ahí falta marás. Claro. Varía, cambia, ¿de acuerdo a qué? A la persona, al número y al tiempo. A la persona, por ejemplo, en primera persona, yo soy la primera persona. Segunda persona es tú, el que está cerca a mí. Y tercera persona es él, ella, los que están lejos, ¿sí? A ver, eso de ahí también quiero resaltar con ustedes. A ver, ¿a qué se refiere con primera persona? A los pronombres. Yo. Y nosotros, ¿ya? Sí. Yo y nosotros, o sea, me involucro yo, porque en nosotros, cuando yo hablo de nosotros, me involucran ustedes y también yo, ¿sí? Nosotros. Sí. ¿Y sí? Entonces, primera persona, yo y nosotros. Profesor, en segunda persona es tú y ellos. Exactamente. En segunda persona es el que está cerca persona. A mí. ¿Quién está cerca profesora, a mí? Pues, segunda persona. Profesora, pues primera persona otra vez. Ay, perdón. Acá es segunda. Profesora, es segunda. Profesora, tercera persona es él. No. Segunda persona es tú, el que está cerca a mí. Ustedes. ¿Quién está cerca a mí? Tú. O también ustedes, ¿no? Ajá. Ellos tú también. Es cuando, a ver, escuchen chicos un ratito. Tú es cuando es una sola persona que está cerca. Tú. Y si yo digo en plural sería ustedes. Sigue siendo parte de la segunda persona. Y la tercera persona se refiere al que está lejos. ¿Quién está lejos? Él, ella, ellos, ellas. Están lejos. Profesora, ya dije que él es tercera persona. Usted me dijo que no. Él sí es tercera persona. Él sí es tercera persona. No te habré escuchado bien, hijo. Es que él se ha adelantado. Ah. Muy bien. Cuando era segunda persona, él dijo él. Ahí me he confundido. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. Y tercera persona, él, ella, ellos, ellas. ¿Ya? Eso, a ver, apréndanlo. Primera persona, así apréndenlo, miren niños, así hay que aprenderlo ya. Primera persona soy yo y todo lo que involucra a mí, yo, nosotros, porque en nosotros también estoy yo incluido, ¿no? Yo, ¿ya? Segunda persona es el que está cerca a mí, el que está al lado mío, por ejemplo, tú, cerca a mí, ustedes están cerca a mí, ¿sí? Y la tercera persona es la que está lejos. Él, ella, ellos, ellas, están lejos de mí. ¿Sí? Profesora, ¿lo puedo copiar? Hay que aprenderlo. ¿Cómo?
¿Lo puedo copiar después? Ya, cópienlo mejor, cópienlo para que tenga, lo tengan en cuenta, ya, cópienlo. Y lo ponen ahí una nubecita como es un recordando, ¿ya? Profesora, yo sí lo sé, no lo voy a copiar. Profesora, profesora, primero ponga los accidentes del verbo y luego lo copiamos eso de ahí. Para que se entienda mejor. Acá. Cópienlo así acá nada más. Profesora, ¿y el otro? Todavía. Profesora, a ver, chicos, apaguen sus micrófonos y copien, ya, en silencio. ¿Profesora, puede ir al baño? Anda al baño. Robinson, manda una fotito. Profesora, pongan del accidente del verbo. No, copien esto nada más, como recordando, y después vamos a entrar a los accidentes del verbo. Uy, profesor. Y ahí colocan el verbo se accidentó en una en una carretera y fue llevado al hospital. Y ahí es el accidente del verbo. ¿Avanzan, chicos? Profesora, yo ya la copié. Profesora, no mira la pantalla. Está también en el grupo, Gabrieli. Profesora. Hola. Dime, Pablo. Profesora, son 24 formas de representar. ¿Así las has encontrado? Ajá, sí lo he encontrado. Ahorita lo. ¿En qué libro? Ahorita he estado multiplicando cuántos así. He visto 24. Lo que pasa es que también se combina con los pronombres, con los tiempos. ¿Cuántos son en total, profesora? Número. Por ejemplo, los pronombres están yo, tú, él, nosotros, ustedes, ella. Esto también es un pronombre. Vosotros también. Es un pronombre. Los números sería plural singular. Los tiempos, bueno, de forma general los tiempos es pasado, presente y futuro. Esos son los simples. Pero también hay un pasado continuo, hay un presente continuo y un futuro continuo también. Profesora, ¿eso se llama conjugación? Ajá. Exactamente. Profesora, que se mire, más o menos les voy a calcular cuántas formas de obtener el verbo es, ya, pero no es exacto, ya, porque varía, como les digo, varía. Profesora, es que, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo con juega y en ello, él juega, ella juega, son lo mismo y al final debería ser el mismo, uno. Claro. Claro, es que en algunos pronombres viene a ser el mismo, pues se usa el mismo verbo.
La misma conjugación. Profesora, profesora, dicen 80 por acá en una palabra. A ver, voy a buscar acá una forma, ¿ya? Bueno, yo tengo acá una, a ver, del verbo estudiar, ¿profesora? ¿Ya? Profesora, profesora, dicen que hasta 8000 verbos. ¿Mil formas de representar el verbo? 8000 formas. Sí, hijo, porque mira, ve, acá estoy encontrando el verbo estudiar, a ver, tiene 3, 4, 5, 6, 7, más 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¡Uy! Y todavía continúa. Sí, hay muchas. Profesora, formas. Dicen que la palabra que tiene más verbos llega hasta 8000. ¿El verbo? Que tiene, sí, el verbo. Para conjugarlo. Sí. Wow. ¿Qué palabra es? No, no dice qué palabra, dice el que tiene más llega hasta 8000. ¿Pero cómo lo estás buscando tú? ¿De qué manera? ¿8000? ¿De qué en manera? En Wikipedia, en Google. Ya, pero ¿cómo lo estás buscando? ¿Qué estás colocando ahí? He puesto, yo puse... Puse en Wikipedia, entramos a Wikipedia y ahí ponemos conjugación. Ya. Ya, y eso nomás. Ah, ya. Pero el verbo. Sí. Ah, ya. ¿Y qué te sale exactamente? Bueno, acá primero me sale todo lo que es del verbo. Me salen letras que no sé qué es. Y en el D dice... Dice, digo, dicen, diremos, le dijemos, lo digo. ¡Ah, con el verbo lo también, ¿no? ¿Con cuál verbo? El adjetivo lo. ¿Adjetivo lo? ¿Artículo? Artículo. Ya. A ver. Acá dice, conjugador de verbos tiene... 8000 verbos en español, esa es toda la oración que dije acá. Ah, que hay 8000 verbos para conjugar. Ajá, conjugar. Ah, ya, esos son los verbos para conjugar. Ah, ya, yo estaba pensando 8000 formas de conjugar un verbo. Ah. Pablo Ronaldo, ¿qué pasa? No aparece mucha información, voy a buscarlo otra vez. Listo, Pablo Ronaldo, pero primero hay que estar atentos acá, ¿ya? A ver, vamos ahora a ver los accidentes del verbo, es decir, cómo se conjuga el verbo, ¿ya? Varía, cambia el verbo. Cuando tú lo conjugas, cambia. Mira, por ejemplo, en cuanto a persona, primera, segunda y tercera persona, lo que hemos visto acá. Miren, en cuanto a primera persona, con el pronombre yo y el verbo amar, ¿cómo sería? Yo amo. En segunda persona, tú amas. En tercera persona, él ama. ¿Ven cómo cambió el verbo? Amo, amas, ama. Cambió, ¿verdad? No es el mismo, no es amo, amo, amo. Yo amo, tú amo, él amo. No, es yo amo, tú amas, él ama. Cambia, ¿sí? De acuerdo a la persona. Muy bien, en cuanto a número, número es plural singular, ¿sí? También cambia el verbo. Por ejemplo, en singular se refiere a una sola persona. Tú amaste. En plural, nosotros amamos. En singular se refiere a una sola persona. Tú amaste. Y plural a varias. Nosotros amamos. ¿Ven cómo cambia también? No es el mismo, miren. Miren cómo cambia el verbo. ¿Sí? Se está conjugando. En cuanto a tiempo... Pasado, presente, futuro. Presente, pasado, futuro. A ver, por ejemplo, yo amo, es en el presente. En el pasado, yo amé. Y en futuro, yo amaré. ¿Sí? Miren cómo se ha conjugado el verbo amar.
Miren, nosotros no también lo copiamos. Es el mismo, chicos, ¿sí? No es el mismo, o sea, no se mantiene amo, 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 o ama, 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 ama. No, cambia, mira, amo, amas, ama, más, te amamos, amo, amé, amaré. Y más formas todavía de conjugar el verbo, amar. ¿Sí? Hay más formas. ¿Se copian? Sí, pero primero escuchen, por favor, la explicación. Eso es en cuanto a los accidentes del verbo. Se refiere a conjugar el verbo en persona, número y tiempo. ¿Sí? Ahora sí pueden copiar. Robinson, manda la diapositiva, por favor, hijo. Profesora, parece 55. ¿55 formas? Sí, o sea, acá aparecen comentarios. 55 dice... formas de conjugar el verbo. Ajá. Ah, ya, bueno, ahí ya puede ser creíble. Hay otro que dice 3. No. Dicen 55. Los verbos... Ah, otro dice 107 o hasta de 96 a 107. Hay unos que dicen números bajos. Dicen 6, 3. Mira, por ejemplo, acá... Del 96 al 107. Vayan copiando. Espérate, Ronaldo, acá. El verbo amar, ¿ya? Conjugar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais. Ellos amaban, yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaron, yo ellos amaré, amaron. Tú amarás. O sea, hay bastantes. Profesora, yo voy a ver un verbo y lo voy a sacar todito los, todito lo, las pasa conjugaciones. Es que, mira, ya, lo que pasa es que hay presente simple, hay pretérito imperfecto, que es el pasado imperfecto. El pasado, ¿qué es el pasado imperfecto? Simple. El futuro. ¿El pasado imperfecto? Sí. Ya, es por ejemplo, tú dices, yo amaba, él amaba, nosotros amábamos. Ese es pasado imperfecto. Hay pasado perfecto simple, hay futuro simple, hay pasado perfecto compuesto, hay pasado... Uy, ese de acá no lo sabía. Plus cuán perfecto. Ah, ya, con otro nombre. ¿Qué es eso? Yo había amado. Es el pasado. Ah, pero solo la palabra, el verbo nomás. Es con adverbio eso, ¿no? Con otro verbo. Adverbio. Otro verbo. Yo había amado es, ¿no? Ya, pues había es un verbo. Y amado es un verbo. Ah, dos verbos juntos. Ajá. Hasta tres puede ser, Pablo Ronaldo. Así es, por acá, mira, te voy a dar un ejemplo de tres. Por ejemplo, yo voy a trabajar. Ahí hay tres verbos. A ver, un futuro continuo. Yo... Eso. Un pasado perfecto. A ver. Serían tres verbos, ¿no? Yo he estado trabajando. Yo he estado trabajando. Yo estuve trabajando. Ahí son dos verbos. Chicos, copien. Profesora, ya terminé. Profesora, acá recién aparece uno. Sigo buscando, tengo que hallarlo. Lo hallaré, ya, pero, lo voy a hallar. A ver, Pablo Ronaldo, trata de copia. Ahorita voy a pasar a diapositiva ya. También estoy copiando. Ah, ya, muy bien.
Avancen, chicos. Profesora. Hola. ¿Qué hijita? No te entendí. Uy, no te entendí nada. Se le escucha entrecortado. Avancen. Ya termino. Sí, el internet está perfecto. Sí, ya termino. Ahorita termino. Pero falta poco. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Qué pasa? No. ¿A quién estás rindiendo cuentas? A mi hermana, sino que me está preguntando si el internet está bien, porque como no se escucha nada, piensa que otra vez me sale conectando. Ah, ok. Pero mira, siempre te escuchamos bien, ¿ah? ¿Eh? Tú cuando así preguntas, profesora, ¿me escucha? Profesora, mi internet está lento, me sale conectando. Profesora, sí se escucha, o sea, cuando tú hablas se escucha todo bien, bien, ni entrecortado, ni bajito, no, todo bien se escucha. Pero usted me escucha así, pero a las finales estoy yo ahorita, o sea, estoy levantando la voz porque para que me puedan escuchar. Claro, sí, hijita, no te preocupes. Ya va a terminar mi clase. Profesora, he contado algo de 120 con el verbo partiendo. ¿Partiendo? Estoy bien con ese. El balón. Profesora, 120 conjugación. 120 conjugaciones. Lo he buscado en Google. Sí, 120 formas de conjugar el verbo así. En partiendo. Hay más, menos. Depende. En partiendo. A ver. A ver, chicos, ya copiaron esto, ¿no? Profesora, he buscado y me aparece un chino. ¿Un chino? Sí, idioma chino. Acá aparece Kau, Masu, Turu, Kau, Oyugu, Hanasu. ¿Qué estás buscando, Pablo Ronaldo? Chino. A ver, tengan cuidado con la información. A veces están coreano, japonés. Están a veces en internet y a veces encuentran cosas que... ¿Quién sabe? Que no entendemos o a veces nos enseñan mal también. Y hay que tener cuidado con las páginas. Acá dice formas y raíces básicas del verbo japonés. Ah, es en Japón. Ay, Pablo Ronaldo. Ya, a ver, atentos ahora aquí ya a lo peruano. A ver, niños, vamos con el siguiente
A ver, bueno, ya esto quedó claro, ¿verdad? Acerca de los accidentes del verbo varía en cuanto a persona, número y tiempo. Accidentes tiene que ver con conjugación, ¿sí? Conjugación, conjugar el verbo. Muy bien, ahora vamos a ver al verbo en su estado natural, es decir, en infinitivo. Son aquellos que terminan en ar, er, ir. Cantar, reír, jugar, llorar, vivir. ¿Esa es la forma verdadera? Jugar. Se puede decir original o natural del verbo, ¿sí? En infinitivo. En la original. Muy bien. Los infinitivos, niños, acá algo importante. Los infinitivos no presentan accidentes, ¿sí? Por ejemplo, cantar. Dígame, ¿en qué número está? Cantar, cantar, así nada más, la palabra cantar. No está en ningún número. No, no está ni en singular ni en plural. Cantar. Ah, pero si yo digo cantar es la acción verdadera. Ajá, pero si yo digo cantamos. Profesora, profesora, ella se pone a cantar. Ya, pero ahí sigue estando en infinitivo cantar. Ahí no estás conjugando cantar, estás conjugando pone, de poner. Ahí estás conjugando ese verbo, no estás conjugando cantar, ¿sí? Profesora. Ahora, pero si yo digo cantamos, ahí sí, está en plural, ¿ya? Entonces, los infinitivos no presentan accidentes. No está en plural, singular, en primera, segunda, tercera persona, no. Porque, por ejemplo, jugar, ¿en qué persona? ¿En primera, segunda, tercera? No, jugar. ¿Sí? No presenta accidentes, ni tiempo. A ver, reír, ¿en qué tiempo está? Estudiar, ¿en qué tiempo está? ¿En pasado, presente, futuro? No. Ah, pero si yo digo estudiaré, ahí sí está en un tiempo futuro, ahí sí está conjugado. Pero estudiaré no es infinitivo, está conjugado ya, ¿sí? Pero los infinitivos, bueno, acá tenemos unos ejemplos, cantar, reír, jugar. Estos no están conjugados. Es la forma original del verbo, en infinitivo. No están conjugados, ¿sí? Muy bien. Y los infinitivos, pues, se puede presentar en tres formas. ¿Cómo? Que terminen en ar, que terminen en er, terminen en ir. Nada más. ¿Sí? En or, en ur, no existe. Solamente pueden terminar en ar, er o ir. Por ejemplo, en ar, amar, llorar, saltar, cantar, ¿sí? Que terminen en er, beber, bailar, leer, ajá, ¿qué más? Beber. Beber, otro en er. Profesora. Creer. Comer. Comer. Profesora. Andar. Terminados en ir, reír, profesora, vivir. ¿Qué más? Sonreír, morir. Sonreír, coger. Profesora, ¿me escucha? ¿Sí? Los infinitivos se conjugan sobrevivir, para conocer. Ir, sobrevivir, cantar, ustedes se encuentran, cantar, cuando ustedes, ya chicos, a ver, escuchamos. Cuando ustedes se encuentran, ya. Cuando ustedes encuentran ya un verbo conjugado, ahí ya tú puedes saber los accidentes, en qué persona está, en qué tiempo, en qué número. Pero así como está en infinitivo, no se puede saber, ¿sí? Conjugar significa presentar el verbo en sus distintos accidentes gramaticales. Vamos por acá a otra. A ver, ejemplo, ¿ya? Vamos con un ejemplo. Ustedes viajarán a España el otro año. A ver, ¿en qué persona estará? Ustedes viajarán a España el otro año. Primera, segunda, tercera persona. Número. ¿En qué número? Tercera. ¿Singular o plural? Plural. 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 Pasado, presente y futuro. 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 Estoy hablando acerca de persona, porque por ahí he escuchado una respuesta que no está tan bien. A ver. Persona se refiere al, en cuanto al pronombre, ¿no? A ver. Iba a decir segunda persona. La primera persona se refiere a yo, nosotros. Estoy involucrado yo también en nosotros. Segunda persona, el que está al lado mío, cerca a mí, tú, ustedes. Y tercera persona es el que está lejos, él, ella, ellos, ellas. ¿Sí? Entonces, a ver, identifiquen acá. Ustedes viajarán.
Segunda persona. ¿Primera, segunda o tercera? A ver, segunda. Hagan su cuadernito, por favor. Copien. Voy a copiar lo otro. Profesor, deje copiar el otro. Ahí está, niños. Segunda persona. Copien. Manda fotos, Robinson. Ya lo mandé. Profesora, ¿te necesitas entonces que todos los que terminan en A? Eso, copiamos otro. Debe ser una pregunta. ¿Sí? Las clases sí se están subiendo al aula virtual, porque yo que veo... Me imagino que sí, hijita. Y al menos acá lo grabamos y está en la plataforma de Zoom. Ya los directivos son los encargados de subirlo a la plataforma. No sé en qué sistema ustedes lo ven. Creo que es la plataforma del colegio, ¿no? Sí, pero esto sí está grabado. Esta clase sí está grabando. Ustedes pueden ahí observar que hay un puntito rojo. Ya, eso quiere decir que está grabado. Por eso a mí me sale GRB y un puntito. Ajá, y el fondo grabando. Negro. Grabando. Pero ustedes no tienen por qué preocuparse porque ustedes están presentes en la clase. A no ser que tengan alguna duda y quieran repasar, ahí sí. Pero tienen que estar atentos, no porque, lo veo después la clase y ahorita ya no estoy atento. Yo a veces no, por algunos inconvenientes. Sí, pero sí, o sea, deben de estar subiéndolo porque, como te digo, o sea, está siendo grabada la clase. De acá terminamos la clase, cerramos y automáticamente esto queda grabado en la plataforma de Zoom. Y ya los directivos son encargados de subirlo a la plataforma del colegio. En todo caso, tendrías que preguntarle al profesor Roy o a la señora Sally. Ya, profesor. ¿Al profesor Roy? Uh-huh. Ya, profesora, gracias. Yay. Profesora, ya terminé. Ya, muy bien. Avancen, chicos, el resto, avancen, por favor. Buena letra.
Chicos, avancen, por favor. Profesora, ya terminé de copiar. Ya, hija. Profesora, ya estoy. Ya, a ver, avanzamos entonces. Continuamos, chicos. Vamos ahora con el ejemplo, a ver, ¿ya? A ver, ustedes viajarán a España el otro año. A ver, ustedes van ahí a decir qué persona, en qué persona se encuentra el verbo, en qué número y en qué tiempo, ¿ya? Profesora, ponga la diapositiva de antes. Ya, esto envíalo, Robinson, de una vez para que lo vayan viendo tus compañeros. Esta fotito de acá ya la envió igual Robinson al grupo, niños. ¿Ya? Ya la envió al grupo igual. A ver, ¿sí la enviaste, Robinson? Incluso hace rato. Ok. Entonces vamos ahora por acá con el ejemplo, ¿ya? Robinson, envíelo también, por favor. Persona, número y tiempo, a ver. Persona, primera, segunda o tercera. Número, plural, singular. Ahora pongo lo delante. Tiempo, pasado, presente o futuro. Listo, profesora. Ya terminé. Ya.
A mí me falta un poquito, profesora. Avancen, chicos. Voy tomando asistencia ya, niños. Presente, dicen fuerte, ¿ya? Hoy día estamos 15. A ver. Uy, rapidito se pasa el tiempo, ¿no? Ya miren, ya estamos sí, a mitad de mes. Estamos 15 meses. Ah, ah, vale, estamos. Octubre, noviembre, diciembre. Navidad, fin de año, ya. Uy. Rapidito. A ver, Carlos Acevedo sí está presente, ¿no? Jeremy Smart. Jeremy Smart no está. ¿Profesora? Ya te tomé asistencia, Carlos. Jeremy no está presente. Profesora, no le escucho. Ya te tomé asistencia, Carlos. Allá, profesora. Taya Midal. Profesora, dice el cumpleaños de Taira. ¿De verdad? ¿Taira? Taira. Taira, ¿me escuchas? ¿Taira? Me escucho. Este cumpleaños hoy día. ¡Escucho! ¿Es tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es mi cumpleaños? Sí. Ay, ya te vamos a cantar, ¿ya? A ver, Juan Francisco. ¡Feliz cumpleaños, está... prima! Y nos invite la torta virtualmente. Por delivery. A ver, Juan Francisco está en línea. Sí, presente. Ya. Jefferson no hay. Livia Fernanda, está. Merly Colque. Merly Colque. Profesora. Hola. No hay Merly, ¿no? Pablo Ronaldo, ¿no está? Gabrieli. Sí, profesora. Gabrieli, ¿está en línea? No entiendo, profesora. Mi hermana me manda el link como si yo fuera Alex. Ahora yo sí estoy. ¿Ya? Frank. Frank, ¿está en línea? ¿Puedo decirle algo? Profesora, ¿puedo decirle algo? Yo sí estoy. ¿Sí? Profesora, ¿puedo decirle algo? Dime, Jonathan. Ya, he enviado una foto al grupo de un sorteo que van a hacer aquí en Perú. Ya. ¿Sobre qué sorteo? Ah, ahí lo tienes, ahí lo puedes ver, profesora, y puedes ganar dinero.
Ay, Jonathan, pero no era apropiado. ¿Cómo vas a mandar esto? No es apropiado. Era de historia. Perú somos 30 millones. Aunque sea mucho dinero, hijo, ese ya es un grupo de estudio nada más. Ya, a ver, Frank. No hay Frank, ¿no? Parece que ha estado en línea, Frank. Uriel. Gracie, ¿sí está en línea? Gracie, sí. Carly también. Nicole, ¿sí está? Robinson, ¿sí está? Jonathan, ¿sí está? Aloida. Poquitos, profesora, solo hay 14. Aloida no ha entrado, ¿no? No. Brian Smith. Presente. Ya. Andrés Sigüenza Polonio. Ahí está. Mayreli. Listo. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora a desarrollar este ejercicio. Frank sí está en línea. Uy, Frank está con problemas con el internet. Frank, ¿me escuchas? Ya. A ver. A ver, vamos con Taira, la cumpleañera. Ustedes viajarán a España el otro año. Persona. Taira. ¿En qué persona se encuentra? ¿Ustedes viajarán a España el otro año? ¿Primera, segunda o tercera persona? Segunda persona. Muy bien. Ustedes, ¿verdad? Está en segunda persona. Ok. Vamos con... Frank, ¿me escuchas? Frank Delgado. No hay. Francisco Baltodano, ¿me escuchas? Profesora. Ya, a ver, hijo, Frank. ¿En qué número se encuentra? Ustedes viajarán. ¿En qué número? ¿Singular o plural? Plural. Plural. Ustedes, dice. No es una sola persona, son varios. Ustedes. ¿Ok? Muy bien, vamos con Merly Colque. ¿En qué tiempo está? ¿Ustedes viajarán a España todavía? Y dice el otro año todavía. A ver. ¿Pasado, presente o futuro? Yo, profesora. ¿Merly? Futuro. Futuro, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente diapositiva. Así está, ¿no? Así, a ver, comparen, por favor, con lo que han hecho. Comparen, por favor. Sí, profesor, el mío estaba bien. Muy bien. Siguiente diapositiva. A ver, acá una referencia, nada más una ayudita, un refuerzo a lo que estamos aprendiendo. En cuanto al tiempo, ¿sí? Presente, pasado y futuro. Miren, presente es el hoy, el ahora. Tomás dibuja un avión. Miren cómo, en qué termina... La palabra dibuja, el verbo dibuja, termina en una vocal A, ¿sí? En cuanto al pasado, que es el ayer, ¿sí? El ayer, Tomás dibujó un avión. Miren cómo termina en pasado la palabra dibujo, dibujó. Miren, en vocal O y con una tilde. Mientras tanto que en presente termina en una vocal A, sin tilde. Y miren en futuro, Tomás dibujará, ¿ven? Hará, termina en hará, con tilde, ¿sí? Las desinencias, o sea, las terminaciones de un verbo nos ayudan a descubrir sus accidentes gramaticales, es decir, que nos puede decir
en qué tiempo está, incluso en qué número o en qué persona. ¿Sí? Era solamente un esfuerzo nada más. Ahora, algo también importante que, bueno, tienen que saber los chicos si lo van a volver a llevar esto en la secundaria, lo van a volver a llevar incluso cuando van a estudiar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Algún otra área, ¿no? Relacionado con letras, sí, más que todo, van a volver a llevar este tema del verbo. En estado, no copien lo otro. Lo copiamos. No. ¿Y esta? Esta sí, pero primero quiero que me escuchen, ¿ya? Ya. A ver, el verbo, niños, lo pueden encontrar en una voz activa o en una voz pasiva, ¿sí? En una voz activa o voz pasiva, y eso va a depender del sujeto. Por ejemplo, en voz activa, el verbo, lo realiza el sujeto. ¿Sí? Uy, acá he repetido. Si la acción lo realiza el sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, el anciano ama a sus hijos. Ahí el verbo es amar, ¿verdad? Ama. ¿Quién lo realiza esta acción? El sujeto, el anciano. Él realiza la acción. Pero en una voz pasiva es lo contrario. El sujeto ya no realiza la acción, sino él recibe esa acción. ¿Sí? Es pasiva si el sujeto recibe la acción. Por ejemplo, los hijos son amados por el anciano. ¿Ven qué diferencia, verdad? Aquí los hijos no realizan la acción, sino ellos lo reciben. Eso se llama en voz pasiva, porque ellos reciben esa acción. Ellos son amados por el anciano. El anciano en realidad es el que realiza esa acción. Ellos lo reciben. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí está la diferencia. Por ejemplo, otro, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué puede ser? A ver, la licuadora, ¿sí? A ver, ¿qué puede ser? A ver, el lapicero, ¿ya? A ver, el lapicero es... No, mejor no. Ese de ahí no va a salir bien esta oración. Ah, ya. Una oración. Otra oración. A ver, sería... los policías capturan al delincuente. ¿Sí? Los policías capturan al delincuente. A ver, ahí, ¿quién realiza esa acción? ¿Los policías o los delincuentes? Los policías. Los policías. Entonces, esa es una oración con un verbo en voz activo. Activa. ¿Sí? Una voz activa, ¿sí? Porque los policías están realizando la acción de capturar a los delincuentes. Ahora, yo lo voy a cambiar esta oración en una voz pasiva. ¿Y cómo cambia? Los delincuentes son capturados por los policías. ¿Ven? Los delincuentes vendría a ser el sujeto. Pero ellos no están realizando la acción. Ellos reciben la acción. Ellos solamente se quedan ahí nada más, o sea, esperando que los capturen, se podría decir así, ¿no? En una voz pasiva está ese verbo. ¿Sí? Los delincuentes son capturados por los policías. ¿Quién realiza la acción? Los policías. Y el sujeto, que son los delincuentes, solamente reciben la acción. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Muy bien. A ver. Acá está, por ejemplo, acá para que un ejemplo más, ¿ya? El hombre repartió la herencia. A ver, ¿en qué voz estará? Activa. ¿En voz activa o pasiva? Claro, porque ahí el hombre realiza la acción de repartir la herencia, ¿verdad? En cambio, en la siguiente oración, la herencia fue repartida por el hombre. Pasiva. Pasiva, porque ahí el sujeto que viene a hacer la herencia no está realizando la acción. No lo está realizando, el hombre lo está realizando. Simplemente ahí la herencia viene a ser el sujeto
en voz pasiva porque recibe la acción. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dan cuenta también que están en una voz pasiva? No, tú vas a encontrar acá un verbo, el verbo ser, ¿sí? Y acá una preposición que es por. ¿Sí, niños? Así también se van a dar cuenta que es una en voz pasiva. Cuando hay un verbo ser conjugado, ¿sí? Porque pues es del verbo ser, ¿sí? Y una preposición por. Entonces acá vamos a colocar, chicos, el hombre repartió la herencia. Está en una voz, ¿qué? ¿Activa o pasiva? Activa. Activa, ¿sí? Y acá la herencia fue repartida por el hombre. Pasiva. Pasiva porque recibe la acción. ¿Sí, chicos? Bueno, vamos a copiar esta diapositiva. Vamos a copiarla, niños. Profesora, ¿y la anterior diapositiva también se copiaba? Ay, 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 ay. Sí. Sí, chicos, sí, disculpen. Esta primero copien, ¿ya? Profesora. ¿Sí? Dime, Gabriel. Avance. ¿Listo? Espere, profesora. Profesora, ya se ya pasó. Ya terminó, profesora. ¿Cómo? ¿Ya copiaron? Sí, profesora, y faltan 2 minutos. Ya, a ver, la siguiente diapositiva. Pues no mames. ¿Alguien ha dicho?
güey, algo así. Perdón, mi hermana se vino a acercar acá a molestar. Chicos, apaguen su micrófono, por favor, y copien. Lo siento. Sí, bien. Güey, güey. Profesora, hoy día le vamos a contar su feliz cumpleaños a la Tairana. Sí. Y tenemos que... Profesora, ya terminé. Ir a comer la torta. La torta. ¿Sabes qué dicen las delicias o el moche? Le vamos a tirar. ¿Taira? Uy, Taira, esa se la había entendido. Taira, ¿tú vives en las delicias o el moche, hija? Las delicias. Uy, entonces yo estoy ganada. Lo siento, niño, ustedes viven en Moche. Aira, me vas a dar tu dirección, ¿ya? Voy en mi bici, me voy. Profesora, yo no vivo en Moche. ¿No vives en Moche? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives ahora, Nicole? Yo también vivo en Moche. Avance, niños. Yo copié, profesora. Yo también, profesora. Ya. Ya es 4:30. Ya. Ya hay que cantar. Ya. Sí, vamos a cantar. Uy. ¿Quién me estará llamando? Pero estoy en clase. Avancen, chicos. Ya, profesor. Ya nos pasamos. Les voy a contestar esta llamada, no sé quién será, un ratito ya. A ver, chicos, listo, muy bien. Ahora vamos, bueno, vamos a dejar una tareita porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, niños, entonces, a ver, recuerden algo importante. El verbo lo podemos encontrar en voz activa o voz pasiva. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción, ¿sí? Él hace la acción. Sí, en cambio, la voz pasiva es lo contrario. En la voz pasiva, el sujeto no hace nada. Solamente él recibe la acción. Recae sobre él, sobre el sujeto. Por ejemplo, los hijos son amados. ¿Ah? Entonces ahí los hijos no hacen nada. Ellos no están haciendo nada. Ellos solamente están dejándose amar por el anciano. ¿Sí? O sea, sobre ellos recae la acción. Ellos no
hacen la actividad aquí. Ellos no aman, ellos solamente reciben, se podría decir así, ¿no? Para que lo entiendan. ¿Sí, chicos? Entonces vamos por acá, acá viendo dos ejemplos. El hombre repartió la herencia. Ahí está el sujeto haciendo la acción de repartir la herencia. ¿Sí? Voz activa, porque él está haciendo esa acción. En cambio, la otra oración dice, la herencia fue repartida por el hombre. O sea, aquí la herencia no es que se reparte sola, no, no, no. Sino que la herencia viene a ser el sujeto en voz pasiva, ¿sí? Porque sobre este sujeto recae la acción, ¿sí? Fue repartida por el hombre, o sea, el hombre es el que realiza la acción, pero el sujeto no es el hombre, ojo, el sujeto es la herencia. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, vamos por acá a dejar una tareita en cuanto a la voz pasiva y voz activa del verbo, ¿sí? Aquí está. Muy bien, chicos, esto lo vamos a copiar. Escribe dentro de los paréntesis la voz en que se encuentra el verbo. Si es voz pasiva o voz activa. La primera oración dice, el vidrio fue roto por, miren, todavía está la preposición por, a ver, acuérdense, por los niños. A ver, ¿será en voz activa o voz pasiva? No sé. A ver, recuerden que les estoy diciendo que en cuanto a voz pasiva, ustedes van a encontrar el verbo ser. ¿Sí? El verbo ser, de ahí va a haber unas palabritas o una palabra. Y por, la preposición por. Eso es por lo general, niños. Por lo general van a encontrar así una oración en voz pasiva. Por lo general. Y miren, acá está, ve. ¿Fue qué es? Es el verbo ser. Y acá está la preposición por. Entonces, ¿en qué voz estará esta oración? El vidrio fue roto por los niños. O sea, no es que el vidrio realiza la acción. No, no, no. Recae sobre este sujeto la acción. ¿Qué será? ¿En qué voz está? Pasiva. 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 ¿Sí? ¿Sí lo entienden, niños? Sí, profesora. A ver, vamos con la siguiente, a ver. Mi billetera fue robada. Uy. ¿Será en voz pasiva o voz activa? Activa. 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 ¿Mi billetera es la que realiza la acción? Pasiva, pasiva, pasiva. Pasiva, porque está recayendo sobre mi billetera la acción. O mi billetera está haciendo la acción. No, ¿verdad? Profesora, se lo dije. Ay, niñas, por eso hay que analizar bien. Otro. Nadie había firmado la carta. Activa. 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 El alumno, miren, miren, acá hay otra oración. Ve. El alumno es felicitado por el profesor. Activa. Pasiva. Activa. Pasiva, porque el alumno está recibiendo la acción del profesor. El alumno no está haciendo nada. El alumno solamente está recibiendo felicitaciones del profesor. Recae sobre él. No está haciendo nada. El alumno no está haciendo nada. Está en una voz pasiva. Muchos de ellos fueron detenidos. ¿En qué voz estará? Activa. Pasiva. Muchos de ellos fueron detenidos. Pasiva, profesora, porque tiene el fueron. Exactamente. Fueron viene a ser del verbo ser. La mejor monografía fue escrita por Juan. Uy, ya. Pasiva. 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 Robinson, para poder cantar una vez a Taira. Antes que se vaya solita Taira sin haberla cantado. Calla, no tengo solitas mis respuestas. A ver, copia, copia. Chicos, practiquen, por favor, la voz pasiva y voz activa. Y así como Pablo Ronaldo, que se ha puesto a investigar, también ustedes sigan investigando en internet, niñas. Aprovechen que tienen el internet, úsenlo para cosas buenas. ¿Ya? Ahí vamos a ver una canción. Profesora, nos pasamos de la hora. No importa.
Creo que nadie tiene clase, si no ya se hubiera cortado ya. Vamos, chicos, a ver, estoy que abro YouTube, a ver, ojalá que soporten mis datos, ojalá que soporte. Todo por la cumpleañera, ¿ya? A ver, vamos a activar la música. ¿Ya? Profesora, ahora yo ya puedo. Todos con la cámara encendida, ¿no? Y muchas felicitaciones. Pero está activo la Taira. Ahora yo ya puedo disfrutar. No se escucha nada y... ¿Ya, chicos? Uy, está que dura el internet. Qué bueno. A ver. Una canción de cumpleaños feliz. Para, profesora, voy a abrir puerta ya. ¿Vas a abrir tu puerta? No, olvídalo, ya fue mi... A ver, me dicen si escuchan, ¿ya? Profesora, también se puede compartir el sonido de la computadora. No se escucha. ¿No se escucha? No. No. Por parte se escucha. Sí se escucha. Y ahora sí se escucha. Ahora no se escucha. Ya, lo voy a compartir mejor. Que veo que no lo van a escuchar. Ya, chicos. Ya, pero vamos a cantarle fuerte todos, ¿ya? A ver. Ya le enviaste un aviso, ¿verdad? Todos activos, mi cámara activa. Yo estoy cámara. Zataira. ¿Ya? Cámara activa, todos. Los voy a dejar de grabar ya, porque ya no es necesario. ¿Ya, chicos? Ya, ya enviaron el del de Robinson. Robinson ya enviaste la foto, ¿no?